There has been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh. Un edificio de ocho pisos se vino abajo esta mañana en Bangladesh. At least 175, mainly women workers, are now known to have died. Estamos conmemorando el décimo aniversario del derrumbe del Rana Plaza. Era un edificio que tenía cinco fábricas de textiles, fábricas de ropa, y producían marcas sobre todo europeas y norteamericanas. Y cuando se derrumbó el edificio, mató a 1.138 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Pero estamos hoy aquí también para exigir a las marcas que algo así no vuelva a suceder. Decathlon, a Levi's, a Amazon, a IKEA, que firmen el acuerdo internacional de seguridad en las fábricas de Bangladesh para saber que la ropa que hacen se haga en condiciones de seguridad para las trabajadoras. Yo creo que el accidente de Rana Plaza cambia completamente la mentalidad de mucha gente, pero definitivamente no ha importado nada a las grandes empresas, que son las que tienen la fuerza para hacer este cambio. El dia abans, els treballadors ja van detectar una sèrie d'esquerdes a les columnes importants de l'edifici. Va sortir el propietari a la premsa dient que no havia passat res. El dia següent no volien anar a treballar. I es va obligar a les treballadores i els treballadors a tornar a l'edifici. I com se'ls va obligar? Pues perquè tenien uns sous de misèria i necessitaven aquell sou. Per què no van poder lluitar-ho? Perquè no hi havia sindicat amb força que els representés, perquè els sindicats estan perseguits. Quedan muchas grandes marcas que hacen oídos sordos. Sabemos que la presión internacional puede persuadirlas. Por eso, hemos lanzado una campaña internacional de recogida de firmas. Gobiernos y empresas han de asumir sus responsabilidades. Queremos recordar a las víctimas de este homicidio industrial y exigir un cambio definitivo para que nadie más muera fabricando nuestra ropa. Por el lado de las autoridades públicas, de los gobiernos, que se establezcan leyes que protejan los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de producción y que no se deje esta vigilancia en manos de las multinacionales, que es lo que está sucediendo ahora.